Hola y bienvenidos, caballeros y caballeras, a Tierna Channel. Bienvenidos a Subnautica. Ya tenía ganas de grabarlo el otro día, al final no pude subirlo el sábado como se esperaba el vídeo, así que lo subiré pues hoy el lunes, creo. Sí, hoy el lunes, pues mañana o pasado subiré el vídeo. Bien, en el capítulo de hoy, el episodio de hoy, vamos a darnos una vuelta, vamos a explorar un poco porque la idea era encontrar el Cyclops, pero me da a mí que no va a poder ser, porque hay que ir a lugares lejanos y sitios que no conozco y que me dan miedo y vamos, pienso que deberíamos de ir bastante bien equipados. Vamos a ver, porque también nos haría falta nos haría falta conseguir la blueprint para mejorar el Simo, para hacerle la mejora al Simo. Lo cual no tengo ni idea de dónde andará. Imagino que debe ser por aquí cerca, porque si no, no tendría mucho sentido. Esta zona es un poco extraña. Pero creo que aquí, sí, por allá abajo es por donde está el este de seta. Y ya estoy empezando a tener un poco de miedo por el hecho de que no sé dónde cojones está el Reaper y no sé por dónde cojones me va a salir. Y esta musiquilla no me inspira tampoco mucha confianza. Caution. Passing safe depths. Vamos a ver. Pero qué cojones es este sitio, tío. Pero no he hecho polvo, tío. Un fragmento del puente del Cyclops. Vale, tenía que haber cogido algo para cargarlo. Muy bien, estamos sin batería ahí. Y tampoco me siento muy a gusto aquí abajo, la verdad. Sí, da un poco de mal rollo este sitio. Tengo ni idea de dónde estamos, pero no me da ni de coña buen rollo. Welcome aboard, Captain. Bueno, pues estamos en casa. Puta mierda, tío, eso es muy troll. Hola. ¿Sí? Anda, mira, me han traído más pececitos. ¡Anda! ¡Dos rayas de esas! ¿Cómo mola? ¿Eso era el huevo? Sí, tiene pinta de que eso era el huevo. Mola. Vamos a ver. Tenemos muestras de enredadera de esta que la había cogido porque estaba pensando. Me puedo poner a explorar, pero realmente no voy a conseguir mucho. Porque al fin y al cabo, ¿qué? Solo tengo el Simo. No puedo bajar demasiado. Tampoco tenía batería en el Siglight. Que por cierto voy a hacer. Y yo qué sé, tío. Está amargado. Y digo, bueno, ¿y por qué no me hago el traje antirradiación y vamos a la base, tío? O sea, tendría que estar guay. O sea, vamos a ir a la nave, a explorarla, a ver qué hay, aparte de un Reaper seguro. Porque estoy casi seguro de que habrá un Reaper y probablemente acabe la serie aquí. Pero bueno, no sé, no sé. Todo puede pasar.
A ver si se restablece ya la energía de la base. Y si no, lo que podemos hacer, tío, porque estoy ya un poco harto de que estemos siempre sin energía. Un algo que nos mantenga la base con energía. Un reactor nuclear. Placa de plomo, una locura. Este estaría bien. 4 de titanio y 1 de lubricante. Vamos a hacerlo. 1 de lubricante y un... Mierda, claro, no tengo sitio donde ponerlo. Vamos a ver. Vamos a hacer otro de lubricante. Ah, no, espérate. Menos mal que no lo he hecho, ¿no? No, no lo he hecho. Menos mal porque no sabemos qué nos hacía falta para la... Joder, tío, puta mierda, esto gasta como su puta madre. De eso. Vale, ya podemos hacernos el traje antirradiación. Importantísimo. Me lo he puesto ya, ¿no? Ahí está. Vamos a guardar esto. La fibra. Lo guardaremos en rago, por ejemplo. Sí, porque tenemos aquí la goma de silicio. Vale, bien. ¿Qué más cosas deberíamos hacer? Yo creo que este capítulo va a ser así un poco más tranquilo. Vamos a acabar dándonos un paseo. A ver si encontramos algo interesante. Espero que os esté gustando la serie. La verdad, yo estoy disfrutando mucho jugando a Subnautica. Y agradecería el apoyo de los likes y tal, para saber que os gusta, al igual que a mí. Y así, pues no sé, hacer la serie de otra manera, si no os gusta que sea como la hago o cualquier otra cosa, vamos, estoy abierto a cualquier cosa. Muchos peces por aquí, he dicho, remedito.
esta zona, zona de esta roja. Plantita interesante. A zona roja. Caution, passing safe depth. Vale, aquí ya este sitio empieza a dar mal rollo. Eso creo que era del Cyclops. Ah, no, fragmento de metal. Welcome aboard, Captain. Esto suele ser, bueno, solía ser zona de Reaper, la verdad. Así que. Así que hay que ir con bastante cuidado. Joder, que da miedo este sitio, tío. Mismo ahora me aparece un Reaper, me mata y se jode todo. Y en un paseo que iba a ser tranquilo se convierte. ¡Me cago en la puta que está aquí! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡He visto la sombra! ¡He visto la sombra! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Que viene! ¡Que viene! Tío, esta mierda no tiene turbo o algo. Dale, 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 corre que viene. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿No está? 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 ¡Ay! ¡Joder! ¡Joder! Corre, vámonos a casa. Es suficiente por hoy. Es suficiente. ¡Hostia tú, qué susto! ¡Hostia tú! Oh, Dios mío. Bueno, hemos vuelto a casa. Creo que lo voy a dejar aquí. El siguiente capítulo iremos a explorar la nave. Porque ahora mismo tengo el corazón. El corazón muy mal. Creo que voy a tener un infarto. En breve. Me cago en la puta, qué susto me ha dado. Y mira que he visto solo la sombra y luego ya así de reojillo. Bueno, pues nada, si os ha gustado ya sabéis, darle un like. Si os ha gustado mucho, suscribiros, porque me gustaría, a mí y a mis compañeros nos gustaría tener más suscriptores a los que les gustaran los vídeos que hacemos. Nos gusta ver que hay gente que apoya lo que hacemos y lo que nos gusta hacer. Así que ya está, muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio. Hasta luego.